Él es neurólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido, doctor. Hola, Daniela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Un gusto siempre recibirlo y, bueno, hablar un poco sobre la higiene del sueño tan importante y tan vigente en estos momentos. Sí. Vamos a hablar un poco de la higiene. ¿Por qué le llamamos higiene del sueño? Son todas aquellas medidas que uno tiene que considerar tomar para mejorar la calidad del hábito de sueño. El sueño es una función fisiológica, es decir, es una función normal de todas las especies. Pero el hecho de que uno preserve ciertas normas puede hacer que el sueño sea más reparador y que sea más adecuado. Particularmente los seres humanos, que somos animales que vivimos en sociedad y en civilización, tenemos muchos cambios en los hábitos que repercuten sobre el sueño. Es decir, es como un componente como, bueno, tú no necesariamente tienes que cepillarte los dientes para poder seguir usando los dientes. Pero si tú tienes una buena higiene dental, tus dientes van a estar, ¿sabes?, en una buena condición, van a funcionarte durante mucho tiempo, no se van a caer. Bueno, el sueño tiene que tener tres elementos principales para que verdaderamente sea beneficioso. Tienes que tener una duración adecuada, tiene que estar no interrumpido y adicionalmente él tiene que tener una armonía en su profundidad. Es decir, uno tiene que cumplir todas las fases de sueño, estadios de sueño superficial y profundo y el sueño REM, donde uno sueña, para que todo funcione de manera adecuada. Si el tiempo se acorta o el tiempo está adecuado, pero se fragmenta o de repente tienes un sueño solo superficial, durante el día vas a sentir falta de sueño. ¿Qué son? No necesariamente que te vas a estar dando sueño y vas a estar bostezando por todos lados. A veces puedes estar sin sentir sueño, pero puedes estar irritable, con difícil concentración, teniendo a veces olvidos, problemas de memoria, y también puedes tener algunos otros elementos en el cuerpo, como por ejemplo la sensación de cansancio, pesadez muscular, entre otras cosas, ¿no? Sí. Generalmente uno califica la calidad del sueño en base a la calidad de cuando está despierto. Y uno lo percibe, la gente percibe cuando el sueño verdaderamente es reparador y durante el día se siente bien. Cuando hablamos sobre el sueño, vamos a hablar un poco sobre las horas. Se habla sobre dormir 8 horas aproximadamente, pero ¿realmente esto es un rango para todas las edades? No, de hecho eso cambia mucho con respecto a la edad. En promedio, toda persona entre los 18 y los 65 años debería dormir no menos de 7 horas todas las noches de forma regular para tener un buen estado de salud mental y física. Sin embargo, existen dos variantes. Hay personas que pueden dormir menos, es más o menos un 5% de la población, dormir 5 o 6 horas y sentirse perfectamente bien, lo llamamos durmientes cortos, y pueden haber personas que requieran más tiempo, que necesitan de repente 9, 10 horas para sentirse bien, lo llamamos durmientes largos. Eso no necesariamente es algo anormal. Después de los 65 años hay una reducción del tiempo, pero no es tan significativa. Verdaderamente es una hora, máximo hora y media, y muchas veces se acompaña de una siesta a media mañana, media tarde. Y antes de los 18 años, generalmente las edades son bastante, digamos, abiertas en cuanto que los niños, antes de los 3 meses, no tienen verdaderamente un horario fijo, duermen hasta 18 horas. A medida que pasa el tiempo, va siendo 14 horas. El adolescente necesita muchas veces entre 10 y 11 horas. Y vemos que con frecuencia eso no se considera. A veces pensamos que si el niño preescolar, escolar o adolescente duerme 8 horas, está bien, y eso no es correcto. Muchas claro. veces están privados crónicamente de sueño. Claro, y vemos todo lo contrario, la familia pensando de que si duerme más de 8 horas es porque es por flojera o por otros factores, que el sí. niño no se quiere levantar, pero ya estamos viendo que dependiendo de las edades existen patrones de sueños ya característicos y determinados, también dependiendo de la persona, como usted bien nos explica, ¿no? Y sobre el niño, además, que no te va a bostezar, no va a estar somnoliento, no es que se va a quedar dormido, va a tener un comportamiento hasta paradójico, va a estar irritable, va a estar molesto, desafiante, oposicionista, le dice no a todo, más o menos. Cuando hablamos sobre el adulto, nos habla sobre las siestas a media mañana o en la tarde. ¿Aproximadamente cuánto tiempo es recomendable? ¿Existe también un patrón para ello? Bueno, el sueño del humano es bifásico, es decir, normalmente la gran mayoría de las personas duermen una corta parte durante el día y durante la noche duermen la parte larga, ¿no?
Pero hay un tercio de los adultos... ¿Qué noticias Globovisión Salud? El doctor Claudio Cárdenas, el neurólogo, nos seguirá acompañando en la próxima parte. Estamos hablando sobre higiene del sueño, pero también sobre aquellos patrones que hacen de que este sueño se vea descontrolado y cuáles son las secuelas que tienen para nuestra salud. Nos seguirá acompañando en la próxima parte el doctor Cárdenas. Recuerden, nos envíos por @salud_gb y también estamos en Instagram Live a través de @DanielaJSalas. Estamos ya recibiendo sus comentarios. Vamos a ver un poco sobre los trastornos. Siempre hablamos del insomnio. Tengo insomnio, pero existe una gran gama de trastornos que pueden generar que la persona no duerma, ¿no? El insomnio es el más frecuente de todos. La incapacidad para iniciar o mantener el sueño siempre y cuando exista la oportunidad para dormir, el tiempo para hacerlo y que durante el día la persona no sienta que tiene un sueño reparador. Es el más frecuente de todos. Pero el insomnio puede ser también secundario. Tú puedes tener un insomnio secundario a otras condiciones del sueño, entre ellas la apnea obstructiva del sueño, esa condición en donde la persona se ahoga, ronca. El sueño es el estándar de la práctica clínica, se llama polisomnografía. Nosotros tenemos un laboratorio de sueño que podemos atender 3 personas todas las noches y una a domicilio. Ha habido un aumento importante de los requerimientos de estos estudios y es el estándar para poder definir la apnea obstructiva del sueño y diferenciar otros tipos de desórdenes. Sí, por ejemplo, Daniel Jun 7 nos escribe y dice, saludos Daniela, hay personas que se van a la cama tarde y se levantan muy bien, ¿a qué se debe esto? Bueno, de repente pueden ser durmientes cortos, o sea, levantarse muy bien es relativo, porque también hay personas que no saben lo mal que duermen hasta que duermen bien, y a veces creen que están durmiendo bien hasta que verdaderamente se toman de repente un tiempo de dormir el tiempo suficiente y adecuado. Entonces eso hasta cierto punto habría que verificarlo, si verdaderamente se sienten tan bien como dicen. Alberto G. Navas también nos saluda, en sintonía desde Madrid nos escribe. Con respecto a sentirse muy cansados de días y no conciliar el sueño de noche, hay personas que incluso lo que llaman el cambio de horario, se cambian el horario, duermen de día muy bien, pero de noche no logran dormir. ¿Esto también es un patrón de trastorno del sueño? Sí, bueno, de hecho existe un grupo que se llama los desórdenes del ritmo circadiano, en donde hay varios patrones de distinta índole, que es un poquito amplio como para comentarlo, pero hay que tomar en cuenta que mucho de lo que estamos, que está ocurriendo en el mundo actual, la ausencia de luz natural como recibir luz solar, el exceso de luz artificial del espectro ultravioleta, de luz blanca, el exceso de estimulación no solamente luminosa sino también cognitiva, el recibir constantemente información. Muchas veces las personas llegan a un estado de alerta durante la noche que no pueden conciliar el sueño, puede invertirse el ciclo. Ahora con la pandemia hemos visto mucho los desórdenes de fase retrasada de sueño. Las personas progresivamente se van despertando cada día más, se van durmiendo cada día más tarde y se van despertando cada día más tarde si no tienen actividades. Se invierte el ciclo por completo. Y personas... Hay que comprender de que el sueño es una función básica animal, que nosotros somos mamíferos del día y requerimos cosas elementales de los animales del día. O sea, necesitamos tener horarios regulares de comida, horarios regulares de actividades, tenemos que tener luz solar adecuada durante el día, disminuir la intensidad de la luz artificial durante horas de la noche, tenemos que tener un ambiente para dormir que sea adecuado, no tanto que no tenga ruido o algo que es importante, sino también que sea un ambiente que invite al descanso, que no invite al conflicto, que la cama no sea un escritorio para resolver problemas, que no sea tampoco un ring de boxeo para pelear con la pareja, que la cama no sea el lugar donde tú revisas de repente noticias angustiantes o elementos frustrantes que pueden estar invadiéndote a través de las redes sociales. Adicionalmente a eso hay que tomar en cuenta que es importante que lo que hagas durante el día también repercute en la noche. Y el entretenimiento, el tener un momento de espacio para que el cerebro pueda descansar, el no estar constantemente recibiendo información, va a hacer que los niveles de vigilancia estén acordes para que cuando estés en la noche no estés hiperestimulado. Dice algo muy importante, no convertir la cama en escritorio, por ejemplo, en el lugar para comer. Se ha visto mucho y más ahora en la pandemia, porque con el teletrabajo muchas personas se llevan el trabajo directamente a la portátil o al teléfono, a la cama. Entonces, allí se ha generado un ambiente totalmente distinto al acostumbrado, ¿no? Claro, porque es que de hecho el cerebro funciona en base a condicionamiento. Si tú en la cama siempre duermes y en la cama siempre tienes intimidad de pareja, tu cerebro se va a preparar que la cama es para eso. Si lo conviertes en un área de trabajo, va a pasar que de repente tienes sueño y te vas a la cama y cuando llegas a la cama te despiertas porque el cerebro se programa en modo trabajo.
Entonces, una recomendación es que, aunque los ambientes en casa sean muy reducidos, intentar que el lugar donde esté la computadora y el área de trabajo no sea en la cama, y preferiblemente, si es teletrabajo, una microoficina en la casa, en el apartamento. Aparte del cuarto. Fuera del cuarto, y que sencillamente te hagas el modo de switcheo cerebral al momento de que vas a trabajar. Vamos a irnos a otra pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Claudio Cárdenas nos seguirá acompañando en la próxima parte. Neuro Cárdenas, así lo consiguen en las redes sociales. A nosotros por @salud_gb, por @DanielaJSalas. Estaremos hablando sobre cómo seguir regulando el sueño, qué recomendaciones nos trae el especialista al día de hoy. El sueño tan importante para el rendimiento y para el trabajo. El doctor Claudio Cárdenas nos sigue acompañando, neurólogo. Estamos hablando sobre los trastornos del sueño, la higiene correcta de dormir bien y cómo repone eso a nuestras energías, como nuestra batería natural. Nosotros estábamos hablando sobre esos horarios dependiendo de la edad, estábamos hablando sobre los trastornos más frecuentes del sueño y nos está dando recomendaciones, entre ellos no tener el cuarto como oficina o lugar para comer o un lugar de ring de boxeo, nos decía, para sino que sea un ambiente adecuado y de descanso. Pero ¿qué otras recomendaciones nos puede dar para ir conciliando el sueño poco a poco? Muchas personas utilizan medicamentos que ayudan a inducir el sueño, pero se habla de que esto puede generar algún tipo de adicción para el paciente. El paciente se hace adicto a un medicamento que le resuelve parcialmente el problema, pero que verdaderamente no representa una solución definitiva. La verdad es que el término adicción es cuando tú tomas alguna sustancia no tanto por necesidad, sino por recreación. Claro. Entonces, sí, se pueden hacer dependientes, y eso pasa mucho con las pastillas, pero también es que hasta cierto punto el tratamiento no ha sido enfocado a la causa, sino bueno, no puedo dormir bien, me siento cansado, esto es una pastilla para dormir. Lo que hace es que no genera una solución definitiva y entonces la persona tenga que seguir tomando la pastilla, cuando el plan verdaderamente es que, aunque usamos medicamentos porque es un bastón para apoyarnos en el inicio del tratamiento, el plan es que tú llenes a la persona de una serie de elementos que generen una mejoría de la vigilancia excesiva, de la preocupación excesiva, que disminuye algunos tipos de pensamientos que pueden generar y favorecer el insomnio, y tú vas retirando el fármaco. Porque lo ideal es que la persona, a más tardar al año, logre conciliar el sueño sin medicación. Siempre y cuando su condición básica cerebral también lo permita. Hay que entender de que hay personas que pueden tener condiciones psiquiátricas como trastorno bipolar, trastorno de ansiedad generalizado, crisis de pánico, que bueno, son personas que necesitan un tratamiento como el hipertenso necesita una pastilla, como el diabético necesita insulina, ¿no? Entonces, por ese lado, mira, no hay tratamiento malo, sino mal indicado o mal utilizado. O automedicado. Esa es parte también del problema. Que muchos de los hipnóticos que se utilizan son referencias personales que tienen algunos otros familiares y no necesariamente lo que te funciona a ti le funciona a otro. Te voy a dar un ejemplo. La apnea obstructiva del sueño provoca una relajación en la garganta que hace que se cierre la vía aérea, siempre y cuando se dé una cantidad adecuada. No, ¿cuánto es aproximadamente lo aceptable para el organismo? Eso depende mucho del metabolismo personal. Sí. ¿Okay? Pero la verdad es que la vida media de la cafeína en sangre no pasa de 6 horas. Es entre 4 horas y media y 6 horas. Entonces te pones a ver, tú deberías para la hora de sueño calcular 6 horas para atrás y no tomar más café desde esa hora. ¿Okay? Para que a la hora de dormir ya no tengas cafeína. Sin embargo, si te excedes en cantidad, así pasen las 6 horas, va a haber cafeína circulante. Una taza en la mañana, quizás alguna pequeña a media tarde y una pequeña después del almuerzo no le va a hacer daño a nadie. ¿Las personas que le llaman tener el sueño ligero es también un tipo de trastorno del sueño? Bueno, hay muchos elementos que pueden causar un sueño ligero. Hay que tomar en consideración que mucho de lo que se logra dormir también depende de cómo vives tú el día a día. Las personas que tienden a ser digamos, muy vigilantes, que se colocan muchas actividades juntas al mismo tiempo, que procuran que el día dure 36 horas. A veces al momento de dormir están tan activadas que duermen muy superficial y a veces cuando sueñan, sueñan que trabajan o sueñan que hacen diligencia. Entonces, para profundizar el sueño, además de luz solar, además de tener un espacio en donde no estés haciendo nada, porque el cerebro necesita aburrirse, también es bueno que haya momentos en donde hagas ejercicio, donde hagas alguna actividad física, donde te des placer de cierta manera,
para que el sueño sea más profundo. Tenemos a Witlad que nos escribe y dice lo siguiente, vamos a leer la pregunta. Daniela, doctor, ¿qué consecuencias secundarias puede traer el uso constante de medicamentos para poder dormir? Depende de la serie de medicamentos que utilizamos para el insomnio, que se pueden utilizar durante largos periodos de tiempo bajo control especializado sin tener mayores consecuencias. Doctor, hemos finalizado. ¿Cómo lo contactan? ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pueden encontrarnos en la clínica de sueño, Clínica Soñares. Ahí tenemos una unidad de muchos médicos que están dedicados a no solamente a tratar la parte neurológica, sino psiquiátrica, cardiovascular y demás de los trastornos del sueño, donde está nuestro laboratorio, @neurocárdenas y @clínica_sonares. Gracias por acompañarnos una Gracias vez más. Gracias a ti, Daniela, como siempre. El doctor Claudio Cárdenas nos estuvo acompañando el día de hoy, neurólogo. Estuvimos hablando sobre los trastornos del sueño, pero sobre todo la higiene y el sueño necesaria. Así que estas recomendaciones bastante valiosas las que nos deja el día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía, las redes como siempre activas para ustedes, @salud_gb, @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.